empezamos con los puentes colgantes, duramos en la construcción casi un año. Y cuando empezamos, empezamos con 3 personas. Hoy, 25 años después, ya somos casi más de 300 personas que estamos ya. La educación en zonas vulnerables es sinónimo de esperanza, visión y compromiso de un país que trabaja por una sociedad más justa e inclusiva. Es importante motivar el desarrollo de todo el país, diría que por una palabra clave que es bienestar y desarrollo de una vida integral. AFZ puede aportar a nuestros clientes suficiente espacio para el desarrollo de sus operaciones. Seremos quienes reactivemos nuestro país. Quienes encontremos nuevas oportunidades de negocio. Y educaremos a las nuevas generaciones para ser exitosos. Seremos quienes dejemos que la innovación lidere nuestro crecimiento. Y que demostremos el tipo de país que en realidad somos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la Semana de la Comunicación 2020 del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Yo soy Gilda Hidalgo, soy coordinadora académica del Laboratorio de Interacción y Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y los voy a acompañar esta noche como moderadora de este foro sobre producción audiovisual y los retos frente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nos acompañan Juan Pablo Estrada, de la Junta Directiva de Colper, y un panel de lujo, Dinga Haynes, Luis Gamboa, Iván Porras y Miguel Gómez. Dinga es guionista y directora y productora. Es egresada de la Universidad de Marymount en California y de USC, la Universidad del Sur de California, en las especialidades de guión y dirección. Ha trabajado en National Geographic y Discovery Channel y produjo, escribió y dirigió su ópera prima Hombre de Fe sobre la vida del futbolista Keylor Navas. Dinga además está en este momento rodando un largometraje en plena pandemia, así que ojalá que nos pueda comentar también sobre esa experiencia. Luis Gamboa es productor audiovisual, cofundador de Morfo Films. Es asesor en producción para Canal 14 de Copelesca en San Carlos y es asesor en comunicación para la Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano del SICA. Iván Porras es productor, director, guionista y docente. Es egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y máster en diseño y realización de la Universidad Complutense de Madrid. Es productor de contenidos educativos en la UNED, en la Universidad Estatal a Distancia, y docente también en la Universidad de Costa Rica. Escribió y dirigió su ópera prima, El baile de la gacela, que recibió, entre muchos otros, los premios Golden Zenith a Mejor Ópera Prima en el Festival Internacional de Cine de Montreal y el premio René Picado Esquivel en la categoría de Producción Audiovisual. Y también está esta noche con nosotros Miguel Gómez, que es director de cine, graduado de Los Angeles Film School y de UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles,
en dirección cinematográfica y artes de entretenimiento. En su extensa filmografía destacan Amor Viajero, Michael Jordan, De Viaje Perdido e Italia 90. También ha trabajado en el ámbito comercial para marcas como Pepsi, Gatorade, Taco Bell, McDonald's y Huawei, entre muchas otras. Recientemente dirigió la miniserie 715 Bomberos al Servicio de Costa Rica, que también esperamos nos comente sobre esta experiencia más adelante. Cedo ahora la palabra al señor Estrada, que nos dará unas palabras de bienvenida. Gracias, muy buenas noches Hilda y muy buenas noches a quienes nos acompañan desde la sede del Colegio de Periodistas para la Junta Directiva 2020. Es un gusto y un placer contar con Luis Gamboa, quien es también ha formado parte del jurado de los premios de la comunicación que se entregaron el día de ayer, don Miguel Gómez, quien también nos ha colaborado en algunos momentos con los diálogos regionales que hemos hecho a periodistas fuera del área metropolitana, y por supuesto que también le damos nuestra cordial bienvenida a don Iván, a doña Dinga y por supuesto a la moderadora de esta noche en esta actividad que lo hemos denominado los Objetivos 2030 y la Agenda para la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. Ese ha sido nuestro tema para esta semana de la comunicación, que hemos querido hacerla durante toda esta semana con diferentes actividades, foros, conversatorios y demás, de todas las especialidades que forman parte de nuestro colegio, del Colegio de Periodistas y Profesionales de Comunicación, y hemos querido, por supuesto, entonces incorporar también a gente experta y conocedora en el tema de producción audiovisual para que nos enriquezcan y enriquezcan a todos los colegas también como parte de nuestro colegio en estas temáticas. La pandemia no nos detuvo. Ustedes saben que la Semana de la Comunicación siempre se realiza en el mes de septiembre. Obviamente por circunstancias de salud no pudimos realizarla en la fecha establecida, pero la Junta Directiva decidió que esta semana teníamos que innovar, teníamos que hacerla diferente, teníamos que entrar a la virtualidad, y por eso hemos dedicado esta semana a hacerla en la mayoría de las posibilidades de forma virtual o de forma remota con algunas personas, para poder no dejar pasar la oportunidad para celebrar con las y los miembros de nuestro colegio esta semana, que es nuestra semana, es la semana donde resaltamos el aporte de cada una de las especialidades o de las carreras y las profesiones a nuestro colegio, y pues no podíamos dejar que la pandemia nos ganara y teníamos que ser nosotros los que innováramos y llegáramos a todos ustedes de la mejor manera. Como lo dijo hoy en la mañana en una de las actividades de mi compañero de junta, don Humberto Luna, invitarlos a que nos acompañen, a que participen de todas las actividades que todavía van a continuar el resto de la semana. Ojalá que también puedan participar del Stand Comedy que vamos a darles a todos ustedes el viernes para cerrar la semana, igual que también un concierto virtual. Invitarlos a que participen de las rifas y de las sorpresas que se les van a dar. Hay un link donde ustedes se pueden inscribir para participar de las actividades promocionales que también vamos a tener. Y yo no les quito más tiempo, nada más agradecerle a las y los miembros del panel, un panel de lujo que vamos a tener esta noche también acá, a la señora moderadora darle la más cordial bienvenida y agradecerle también que haya aceptado el llamado de esta Junta Directiva 2020 para participar de esta actividad el día de hoy, y esperar que sea súper provechosa para todos y para todos nuestros colegiados. Muy buenas noches y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Juan Pablo, y pues a modo de introducción, quería comentar algo respecto a la Agenda 2030. Todos hemos escuchado la premisa de no dejar atrás a nadie, ¿verdad? Es incluso premisa de muchas películas. En la tradición filosófica china se plantea que la prosperidad, una vez alcanzada, la única manera de mantener en el tiempo la prosperidad es si se extiende en círculos concéntricos a quienes nos rodean, ¿verdad? La prosperidad es algo que sería imposible de mantener en el tiempo si no la extendemos. Y esa es la premisa que está detrás de esta
de esta Agenda 2030 que se propusieron los Estados miembros de las Naciones Unidas en el 2015, que en realidad tiene origen en la Cumbre de la Tierra del 92. Yo siento que los finales del siglo XX fueron un punto de giro para la humanidad. No nos imaginamos que nos esperaba este punto de giro, el del 2020. Punto de giro es un concepto narrativo que marca un antes y un después en una historia, que marca un cambio de rumbo, en el sentido en el que ya no podríamos ir para atrás, ya el mundo es distinto. Yo creo que esta pandemia es un punto de giro, pero también lo fue la Cumbre de la Tierra del 92, que es la que ha generado una serie, digamos, de agendas políticas que se han planteado. Esta del 2015 es la última, y se llama Agenda 2030 porque pretende que en el mundo, digamos, que el mundo del 2030 sea un mundo más justo, que sea un mundo más equitativo, ¿verdad? Es una agenda que plantea 17 objetivos y 169 metas, que además abarcan, digamos, una amplitud enorme, ¿verdad? Desde la erradicación de la pobreza y del hambre, la consecución de la tan esperada equidad de género, la inclusión social, y por supuesto la protección y la sostenibilidad de los recursos naturales, de los ecosistemas, de los sistemas marinos, ¿verdad? Es una agenda del mundo ideal, literalmente. ¿Y qué papel juega, digamos, la producción audiovisual dentro de esta Agenda 2030? ¿Y qué papel podemos jugar las y los productores audiovisuales y las y los comunicadores en procura de un mundo mejor? O sea, ¿cuál podría ser nuestro papel en ese contexto, verdad? ¿Cómo podría convertirse la producción audiovisual en un catalizador económico, en un catalizador de equidad y prosperidad? Yo creo que el lenguaje audiovisual no es una... O sea, lo estamos viviendo en carne propia y en vivo y a todo color durante esta pandemia. Es el lenguaje del siglo XXI, ¿verdad? Hay una estadística que a mí me ha impresionado, que es previa a la pandemia, de Cisco Systems, y plantea: el video constituye el 75% del tráfico de Internet, y para el 2022 se había estimado que iba a ascender al 82%. O sea, el 82% de lo que se va a consumir en Internet es audiovisual. Pero esta era una estadística, insisto, previa a la pandemia, ¿verdad? Yo creo que el audiovisual forma parte de nuestras vidas de una manera tan abrumadora, ¿verdad? Digamos que no existe probablemente nadie entre el público que nos está escuchando esta noche que no tenga una cámara en su bolsillo, ¿verdad? Que podrían perfectamente filmar, editar y distribuir en instantáneo aquello que filmen. Todos nos hemos convertido en productores audiovisuales gracias a la tecnología. En Costa Rica, por ejemplo, todo este avance tecnológico ha significado que pasemos de hicimos 8 o 9 películas en el siglo XX a 80 películas en los últimos 10 años, ¿verdad? La producción se disparó de manera exponencial, pero eso no necesariamente significa que todos tenemos acceso, a pesar de lo que acabo de decir, de que todos tenemos una cámara en el bolsillo. No todos tenemos acceso a la producción audiovisual profesional y sobre todo a la distribución de esos contenidos audiovisuales. Entonces hay una serie de inquietudes que la panelista y los panelistas de hoy quisieran enfrentar o cuestionarse. ¿Qué tanto estos avances tecnológicos han permitido un verdadero proceso de democratización en la producción audiovisual? ¿Quiénes tienen acceso a la producción y a la distribución? ¿Qué espacios han conquistado o tienen por conquistar todas aquellas comunidades y colectivos tradicionalmente excluidos? ¿Cómo se incluyen dentro de los procesos de producción y dentro de las narrativas a estas comunidades tradicionalmente excluidas? Digamos, pensemos en, por ejemplo, la comunidad indígena, la población afrodescendiente, todas las personas que provienen de comunidades marginales y, por supuesto, la mitad de la población que somos las mujeres, y cómo ha sido el acceso a la producción audiovisual para las mujeres. Costa Rica es, en ese sentido, una especie de excepción y de paradoja, ¿verdad? Por un lado, por ejemplo, yo he hecho mis propias estadísticas de todos los costarricenses que han dirigido un largometraje a la fecha,
casi la mitad, el 47%, son mujeres. Sin duda alguna, es una de las cifras más altas del mundo. Estamos hablando de un oficio, de una industria en donde en otras latitudes el porcentaje de las mujeres no alcanza el 3 o el 5 o el 7%. Hablamos de países desarrollados. Sin embargo, es muchísimo lo que queda por delante y el camino que tenemos por delante justamente para alcanzar esa equidad. Vamos a abordar algunas de estas inquietudes esta noche. Probablemente lo que vamos a encontrar al final es que surjan nuevas inquietudes, que no tengamos las respuestas a todo, pero sí la posibilidad de cuestionarnos qué está ocurriendo. Y encima yo creo que todo este panorama ya tenía, digamos, ya tenía un nivel antes de la pandemia, y la pandemia lo que ha hecho es reforzar y ha hecho, digamos, ha logrado como poner todavía más en extremo cualquiera de los cuestionamientos que vayamos a conversar esta noche. Vamos a tener primero una sección de cada uno de los panelistas de 5 minutos, después vamos a abrir un diálogo entre las y los panelistas y finalmente un espacio para también preguntas del público que nos acompaña esta noche. Así que voy a empezar por darle la palabra a don Luis y una vez más gracias por acompañarnos esta noche a tan distinguidos panelistas. Muchas gracias, Hilda. Voy a empezar por algo que acabas de decir que me parece sumamente importante, que es, no lo había pensado, pero ahora que lo decís, me parece sumamente relevante decir que hasta hace algunos años la producción audiovisual era una profesión sumamente exclusiva. Cuando digo hace unos años, estoy hablando de unos 20 años para atrás, donde tener posibilidad de hacer comunicación con aparatos sofisticados, cámaras, videograbadoras que se manejaban por aparte, era realmente no solamente novedoso, sino sumamente exclusivo. Eran poca gente la que podía tener acceso a los medios para hacer producción audiovisual. Voy a hacer un ejemplo muy, muy corto. Cuando yo empecé a trabajar en esto, empecé a trabajar con una cámara de un tubo, de zoom manual, y después vinieron las cámaras de 3 tubos, cámaras que trabajaban independientemente de la videograbadora, pero para conseguir una cámara de esas, cámara videograbadora con su cable, andaba alrededor de $15,000. Hoy, con un teléfono celular, con este teléfono celular que nosotros tenemos, que puede costar $300, $400, grabo en mejor calidad que lo que nosotros grabábamos en aquella época, invirtiendo miles de dólares. ¿Qué significó esto? Lo que significó fue que, igual que el internet, se democratiza la posibilidad de hacer comunicación. Y nosotros vimos realmente con un gran beneplácito la llegada del internet, porque me parece que es democratizar no solamente la información, sino también el conocimiento, y tenemos acceso a ese conocimiento permanente. Y cuando creíamos que esa posibilidad y esa herramienta nos da un recurso para acceder al conocimiento, hoy la realidad no es tan cierta. Y esto no es tan cierto por el internet, sino por quienes acceden al internet. Cuando hablamos de la OES, a mí me parece que este tipo de propuestas, que me parecen sumamente loables, sin embargo, quiero hacer referencia al contexto mundial. Ayer leía una noticia que me sorprendió muchísimo, que van a lanzar un portaaviones que todavía no está listo y que vale $13,000 millones. Y la carrera armamentista realmente es un obstáculo para el desarrollo
y yo no tengo la menor idea, no tengo la menor idea cómo cumplir con los 17 objetivos del desarrollo sostenible si no se tocan y si no hay voluntad política y si no se tocan este tipo de aspectos que realmente es importante señalarlos como un obstáculo para el desarrollo. Y en esto digo yo porque Gilda decía ahora que muchas mujeres tienen acceso y eso también me parece que es de destacar. Es de destacar de que la democratización de los medios le permite a una gran cantidad de seres humanos, sin distingo, hombres y mujeres, acceder y hacer comunicación. Aquí el discurso es qué es lo importante que tenemos que hacer en comunicación. Y hay veces tenemos discusiones entre comunicadores, si es una película, si es noticia, si es documental, si son reportajes, para contribuir con parte del desarrollo humano, entre eso lo que se está planteando la ONU con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no es novedoso. Que se planteen ahora la posibilidad de desarrollar al 2030, quizás lo novedoso es la meta, pero de esto se viene hablando desde hace muchos años. Y lo lamentable es que lo que se ha logrado es muy poco. Desde ese punto de vista me parece que quienes hacemos comunicación tenemos el reto de utilizar las herramientas, bueno, con los objetivos que siempre se han planteado, informar, formar, educar. Hay, creo que desde el punto de vista de la comunicación audiovisual, evidentemente hoy, como ya no es un trabajo exclusivo, hoy quienes hacemos de una manera profesional la comunicación audiovisual, competimos con cientos de miles de personas que tienen acceso a programitas como el TikTok y que entonces ya empiezan a aparecer producciones y que a la gente le parecen sumamente simpáticas, pero que en nada contribuyen con el desarrollo y con los objetivos que se persiguen. Porque hoy decía yo que los medios de comunicación y la internet, si bien nos permiten la posibilidad del conocimiento, el intercambio, la discusión y la reflexión de lo que sucede en el mundo, también es utilizada de una manera sumamente superficial. Entonces yo, en esta primera parte, a mí me parece que lo que debemos discutir es qué hacemos, y algo también que señaló Gilda, que, y eso yo lo decía en un foro en otro lado, que el problema es no solamente es hacer. Nosotros a veces pensamos qué hacer, cómo hacerlo, pero el problema es dónde lo difundimos, cómo lo difundimos, a qué alcance tenemos, qué impacto podemos tener y cómo nuestras producciones o las producciones en general pueden contribuir a fortalecer algunas ideas, algunos proyectos de desarrollo que realmente levanten la calidad de vida de los seres humanos en la Tierra. No te escuchamos. Gracias, Luis. Estaba silenciado mi micrófono. Muy interesante lo que plantea, porque realmente es una paradoja. Por un lado, sí es verdad que el acceso, digamos que la tecnología, que el internet, que los celulares nos permiten un acceso masivo, pero no necesariamente más democrático. Cuando nos planteamos la pregunta de, bueno, ¿quiénes son los que verdaderamente logran tener una voz más, digamos, y una presencia más masiva? Y por otro lado, también nos devuelve un cuestionamiento, ahora que mencionaste TikTok, ¿verdad?, que lo hablábamos también con Miguel y me imagino que lo va a abordar más adelante, que todos tengamos celular y podamos distribuir y producir contenidos no quiere decir que todos seamos comunicadores y comunicadoras o que estemos preparados para hacerlo. Y ahí me parece que la clave va a ser la formación también, ¿verdad? Ahora que mencionaba usted la formación y la importancia que puede tener justamente
un proceso educativo en ese acceso a la tecnología, que creo que Iván también nos va a comentar al respecto. Voy a darle la palabra a Dinga y voy a poner el reloj porque, para que no nos pasemos de nuestros 5 minutos. Gracias. Bueno, primero estoy súper feliz de estar aquí con todos estos colegas que admiro muchísimo. A mí el tema de la sostenibilidad me atraviesa de una manera particular y creo que de una manera más concreta a partir de este periodo de quietud y pandemia que hemos vivido. Creo que antes sentía todavía que las acciones para lograr cierto nivel de sostenibilidad eran intangibles o abstractas, y eso tenía que ver porque todavía concebía que muchas de las cosas que podíamos hacer no necesariamente tenían que ver con una realidad individual. Y creo que tener un poco más de tiempo me permitió ahondar en temas que me interesaban y entender que pues, la sostenibilidad primero no solo tiene que ver con las cosas que se pueden lograr desde lo macro, sino también cosas concretas que podemos hacer como individuos. Y obviamente a nivel ambiental eso está es claro, y creo que la importancia en este marco del 2020 y hacia el 2030 tiene que ver con que tenemos que ser concretos en nuestras acciones para poder lograr realmente ser efectivos, para lograr una sostenibilidad que sí se manifieste y sí sea concreta. Está bien hablar de sostenibilidad, creo que hay que articularlo de una manera, pero siento que hay que actuar. Y hay que actuar desde la realidad en la que vivimos, desde la realidad que puede ser muy diversa de una persona a otra y desde nuestra realidad como individuos y en las asociaciones o en las productoras o en los film crews de los que somos parte. Entonces, pues creo que cuando hablamos de sostenibilidad, más allá del tema ambiental, tiene que ver con balance y con equidad, y algo que para mí es importante y que ya han tocado es el tema de la equidad de género. Si bien es cierto, Costa Rica vive una realidad muy particular, que es que habemos muchas mujeres directoras. Si nos ponemos también a analizar los proyectos en los que estamos dirigiendo, pues son proyectos que tienen un proceso de financiamiento largo y que implican no solo ser productoras y directoras, sino realmente emprendedoras para poder vivir un proceso tan largo que al final nos permite poder llegar a un set, filmar y poder contar una historia y sacarla a que viva su rumbo y tenga como su vida propia. A mí me parece maravilloso que tengamos esa realidad, pero sí creo que también hay un montón de oportunidades concretas que tenemos que ir desarrollando. Por ejemplo, yo no siento que existe en este momento la misma apertura para que mujeres participen en producciones más comerciales. Por ejemplo, los comerciales de marcas de este país en realidad los dirigen, o sea, puedo contar las mujeres que los dirigen, o sea, inclusive para mí, después de haber dirigido una película, abrirme campo en ese espacio, no ha sido fácil. Y creo que tiene que ver con una realidad que sí es importante ser conscientes, es que pues creo que vivimos en un país con muchas ventajas y creo que la estabilidad social tiene que ver un poco con lo que a veces sentimos y la seguridad en la que nos desarrollamos y desarrollamos nuestras actividades. Pero yo creo que sí es importante identificar las acciones que tenemos para movernos hacia ciertos objetivos. Yo siento que hay mucho por hacer en cuanto a equidad de género. Casualmente, bueno, Gilda y yo hace unos meses con un grupo de muchas directoras empezamos a conversar sobre maneras de apoyarnos, o sea, de apoyarnos de maneras concretas desde iniciativas para buscar que la representación en ciertos espacios sea más equitativa, que las oportunidades de educación también sea más equitativa, porque creo que la educación al final es lo que nos permite también tener acceso, no siempre, a estos espacios. ¿Cómo estoy de tiempo?
¿Estoy bien de tiempo o no? Estamos unos 30 segundos. Bueno, no, o sea, entonces solo para, o sea, yo siento que está bien hablar de la cantidad, del porcentaje de mujeres que dirige, pero yo sí siento que hay muchísimo campo todavía por recorrer y creo que sí tenemos que ser conscientes para reconocerlo desde donde estemos. Desde mi punto de vista, yo hay veces cuando contrato equipo para hacer ciertas producciones, trato de ser mucho más consciente, de ser más equitativa, aún siendo mujer. Creo que todos mis colegas desde su propia posición pueden serlo también. Creo que es importante porque creo que la sostenibilidad al final de cuentas se logra cuando hay una verdadera equidad y una verdadera representación en la gente que tiene la posibilidad de trabajar en nuestro gremio y en nuestra industria, pero también en las historias que se cuentan. Y creo que a eso voy, creo que es un punto súper importante. Así como logramos adaptarnos en los ritmos de las ediciones, en el contenido que sacamos, qué tan corto o largo es para llegar a ciertas audiencias, también es importante que nos enfoquemos en contar historias que tengan una representación de perspectiva equitativa, y yo creo que ese es el poder de poder incluir a más mujeres tanto en contenido de ficción como lo son las películas, como en producciones comerciales, como en producciones de contenido de marcas y demás. Gracias, Dinga. Sí, efectivamente, es muy interesante lo que planteas, porque el objetivo número 5 de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible es justamente la equidad de género, que en realidad debería ser el objetivo número 1, porque somos la mitad de la humanidad y 1% más. Pero no, sí, yo creo que además Dinga está mencionando, y voy a contar un poco brevemente, organizamos una asociación de mujeres directoras de cine en enero de este año, a partir de la necesidad de, porque se está haciendo una red internacional iberoamericana de asociaciones de mujeres, que, digamos, productoras audiovisuales. En este caso empezamos con el oficio de la dirección, pero en Costa Rica existen mujeres en todos los oficios de la producción audiovisual y por supuesto que se irá ampliando y muchas, probablemente en otros de los ámbitos se organicen también como otras cuestiones. Pero creo que está señalando dos puntos muy claves, Dinga. Uno, que este es un momento en donde justamente asociarse y buscar espacios de solidaridad se vuelve fundamental. Y en términos incluso de gremio audiovisual, es un momento en donde necesitamos estar integrados para salir de la crisis, ¿verdad? La primera vez que hubo un congreso de producción audiovisual fue en el 2012 en Costa Rica y nunca nos habíamos sentado a la mesa todos los actores de la industria o, digamos, del oficio, para no ser tan ambiciosas y llamar industria. Y si hay un momento histórico en el que deberíamos pensar de nuevo en la unidad, es este, ¿verdad? Pero además, creo yo que la equidad de género pasa por todos los ámbitos. Entonces, bueno, desde esta asociación estamos, por supuesto, procurando que haya participación femenina en muchos de los espacios y creo que, como bien está señalando Dinga, hay un montón de, digamos, otras áreas que no son necesariamente el largometraje de ficción, que es donde las mujeres están en este momento en Costa Rica, en posiciones, digamos, de gran protagonismo, pero hay otras áreas como el ámbito de los comerciales, en donde si bien hay mujeres que han sido pioneras como Camila Iglesias, hay una resistencia todavía, ¿verdad? Me parece impresionante que en el 2020 todavía estemos necesitando de insistir en este tema. Quiero darle la palabra a Miguel y seguimos en este diálogo. Bueno, yo la verdad es que estoy bastante, o sea, me siento súper ¿cómo es que se llama? Me siento súper identificado con diferentes cosas de las que estamos hablando todos aquí. Cuando don Luis comentaba sobre TikTok, sí, es cierto, o sea, uno se mete a la aplicación. ¿Me escucho bien ahí, Hilda? ¿Todo bien? Sí. Ok. Cuando uno se mete ahora a la aplicación, uno de veras se pone a contemplar las necesidades o por qué la gente está
enviando los mensajes que está enviando o por qué la gente está realmente, con qué necesidades que está tratando de tener plataformas para comunicar cosas, para tener sus mensajes. Y ahí es donde uno también tiene un momento, porque la parte más romántica es esa, que sí, que todos en este momento estamos gozando de tener una cámara en nuestro bolsillo y de tener una plataforma en la cual nos pueden escuchar miles de personas si se da el caso. Pero sí también es bastante confrontativo cuando uno ve, por ejemplo, hoy le comentaba a Hilda que hay una cuenta de una chica en la que ella hace chistes machistas y tiene una comunidad gigante de gente machista que se mete y le da y más bien la alienta mucho, le dice que aquí estamos los pibes porque es de diferentes países, o sea, más bien está creando ya tiene sus propios seguidores que tiene, ya es un nicho grandísimo que demuestra un gran problema de ignorancia y de falta de una buena educación, ¿verdad?, en general, y de estas aspiraciones que hablamos con estos objetivos. Pero, por otro lado, y tratando de darle como ese giro positivo a esto, que también estamos en un momento de inflexión hoy con estas elecciones y que también son parte de esto, de mucha gente que ha usado las plataformas de comunicación para hacerlo… De lo imposible por más bien esparcir noticias falsas o no sé, bueno, todo esto negativo que podemos hablar. Yo creo que algo que encontré en esta pandemia que sí fue una bendición disfrazada de comercial, digamos, fue esta incursión que tuve, esta oportunidad que tuve de hacer esta serie documental que se llama 715. Ese era el ejemplo un poco del que quería hablar porque sí fue bastante incluso una pequeña lección para mí. Una marca de celulares se acerca y me pide que si está dentro de las posibilidades, hacer un programa de televisión que sea documental y que también tenga un poco de reality, que capture esa realidad que están viviendo los bomberos de Costa Rica en este momento. Y pues claro, en un inicio uno siempre está acostumbrado a filmar shows de televisión o cosas así con las cámaras de televisión y pues sí termina siendo una gran lección para mí porque sí se logra hacer las tomas que uno quiere y ahí es donde voy como a lo que creo que pues, debería ser lo más importante. Si uno puede hacer un programa de televisión que pasa por Teletica y la historia está ahí, está bien contada y al final… se logra hacer con un celular que te da tres lentes, digamos, y ese es el genérico, el que todos tenemos, o sea, sea cual sea la marca, todos tenemos un lente angular, un lente medio y un zoomcito, ¿verdad? Entonces ya se puede contar con esas herramientas, pero con la herramienta que sí creo que deberíamos tratar de mantener es esa misma herramienta del storytelling, del saber contar historias, de saber dónde están esos arcos dramáticos, que pasan y que están en nuestras vidas a diario y que son parte de contar y de llevar esta historia. Don Luis contaba que cuando él estaba creciendo en el mundo del audiovisual, hacer algo con una cámara era muy caro, era súper caro cuando yo estaba en la U y que, o sea, somos de generaciones tal vez un poco diferentes, pero pasamos por cosas diferentes. A mí me tocaba ver el cambio de tecnología entre el cine, el 35 milímetros y al digital, y que sí, significó un brinco en lo que fueron costos y luego también me ha tocado y nos ha tocado a todos vivir y acomodarnos a esta realidad donde sí, los celulares se vuelven estas herramientas para contar historias y lo que creo que sí deberíamos tratar de apegarnos es a eso, a que sí, todos tenemos una historia y es probable que valga la pena tratar de capturar esa esencia de lo que estamos viviendo porque es parte de la experiencia humana. Y creo que eso es a lo que deberíamos tratar de apegarnos al final de cuentas para tratar de llegar a cualquier objetivo, ya sea de equidad o alguno de estos, que realmente busquemos esa humanidad y ese arco dramático en nuestra existencia y que podamos utilizar estas herramientas tecnológicas para contarnos y mantener y exponer nuestras emociones. En fin, creo que con eso encapsulo un poquito dentro de 5 minutos, que creo que es un poco complejo, pero… Eso es mi punto de vista ahí un poquito.
Muchas gracias, Miguel. Yo creo que estás tocando un tema que es muy controversial, porque efectivamente, que, ¿verdad? Lo estábamos cuestionando que todos tengan voz, no quiere decir que todos estén, todas y todos, preparados para ese espacio de comunicación, ¿verdad? Por lo menos dentro del respeto y no la perpetuación de prejuicios o digamos, la incitación al odio. Y lo que ha ocurrido, digamos, con las redes sociales hoy en día es que son, por un lado, espacios de expresión, de libertad, de comunicación, que son fundamentales en nuestras vidas, y a la vez son espacios en donde se reproduce, ¿verdad?, un discurso de odio, un discurso de prejuicio, de discriminación. Yo creo que lo vivimos muy fuertemente con lo que está pasando en Estados Unidos en los últimos 4 años, ¿verdad?, que hoy es un día de nuevo, punto de giro en la historia de ese país con las elecciones presidenciales. Y luego señalaste algo que me parece fundamental, que es el storytelling, ¿verdad? O sea, cuando los y las comunicadoras en realidad somos herederos y herederas de una tradición milenaria que es la narración de historias, ¿verdad?, que nos acompaña a la humanidad desde los orígenes. Y entonces también es un oficio, no es cualquiera el que se convierte en una narradora o en un narrador, y el que sabe, digamos, manejar ese oficio, que como cualquier oficio se puede aprender haciendo, no es necesariamente que tiene que ser, ¿verdad?, dentro de una academia. Sin embargo, sí que tenés que manejar el oficio para poder, ¿verdad?, comunicar y comunicar bien. Bueno, creo que podemos volver sobre ese tema y creo que además es una buena introducción para la participación de Iván, que también como productor audiovisual y docente a la vez tiene, digamos, una perspectiva muy interesante sobre el papel del audiovisual en la educación, que es otro de los 17 objetivos. Sí, bueno, buenas noches y muchas gracias. De verdad, también honrado de estar en compañía de los panelistas, la panelista y Gilda, que nos acompaña a distancia. Escuchándolos, me pongo a pensar en efectivamente cómo ha cambiado muy velozmente en los últimos 10 años la forma de producir contenidos audiovisuales. Y de hecho, me correspondió ser coordinador de una unidad de producción audiovisual que tiene la UNED, que es un departamento de producción muy fructífero de contenidos educativos, en donde se producen diferentes tipos de series, documentales, series didácticas. Y en los últimos años, cuando me tenía que reunir con profesores, con académicos, tutores que estaban pidiendo videos para sus cursos, muchos decían, pero que sean videos más cortos o que sean videos seriados. Y eso a mí me generaba mucha curiosidad porque inmediatamente me hacía preguntarme, ¿dónde viene esa inquietud? Que sea un video como el video de YouTube, que sea una serie corta como la serie que habían visto en una plataforma de video bajo demanda. Y de alguna manera, aunque era otra lógica de la producción de contenido, una lógica hecha por y para particularmente estudiantes de un proceso de educación a distancia, pero además desde una tradición que no solo toca a los estudiantes de la educación a distancia, sino que también se utilizan mucho para hacer trabajo de extensión, para exponer situaciones de comunidades, como también los especialistas de esos contenidos, sin ser especialistas audiovisuales, ya les había permeado las formas de consumo audiovisual de estas redes sociales que habían como determinado una forma que les parecía a ellos más adecuada para llevar a cabo este proceso de comunicación. Finalmente, creo que con el tema de estas herramientas, el reto que tenemos es cómo usarlas correctamente, porque efectivamente, tal como cualquier persona puede tener un procesador de texto, no todo el mundo puede escribir una novela. Se necesitan herramientas de narrativa y herramientas literarias para poder escribirlas. Y sin embargo, eso no desamerita que alguien tenga más o menos titulación para poder hacerlo. Sin embargo, es diferente poder tener ese procesador de texto, esa pantalla y ese teclado, que tener las herramientas que se constituyen para poder contar esa historia o poder generar ese contenido. Y pienso que ese es como un gran reto de la profesionalización.
Cuando conversaba con Gilda sobre qué íbamos a conversar el día de hoy, le hablaba que uno de los temas que me llamaba la atención era el tema 4 y el tema 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el tema 4 era el de la educación de calidad. Y es que creo que es fundamental, ahora que hablábamos, por ejemplo, de fake news, que finalmente la gente que está a cargo de la educación de nuestros países y de países en vías de desarrollo, empiecen a poner la alfabetización audiovisual en los currículums escolares y colegiales. La gente tiene que entender lo que está viendo, tiene que poder deconstruirlo. Tal como puede deconstruir una oración entre el sujeto y el predicado, tiene que poder entender cómo deconstruir un discurso audiovisual. Y creo que muchas de, catástrofes electorales o grandes retos sociales o estos momentos tan oscuros que a veces vemos como en las redes sociales y estas expresiones tan de, no necesariamente la mejor versión de lo que yo pienso el humanismo, se exponen, creo que tienen que ver con esa incapacidad de saber cómo leer el audiovisual, saber qué es verdad y qué es mentira, saber dónde hay dónde hay noticias falsas. Y creo que eso es uno de los puntos importantes, la alfabetización audiovisual, entender, tal como muchos de nosotros analizábamos un texto literario en la secundaria, deberíamos ya estar analizando obras cinematográficas, deberíamos estar analizando diferentes piezas en la educación para desde ese momento no solo generar una relación distinta con ese tipo de narración, sino un entendimiento y una criticidad que nos puedan llevar a aspirar a estos objetivos que son objetivos bastante utópicos. La otra cosa que me parece importante señalar es sobre el tema del trabajo, este objetivo 8, el trabajo digno, también trabajo decente. Y lo traigo a colación porque dentro de las particularidades que hablábamos de Costa Rica, una particularidad es el tipo de producción audiovisual que ha generado en lo reciente. Costa Rica por mucho tiempo lideró a nivel regional la producción de audiovisual publicitario. Costa Rica actualmente, eso ha cambiado mucho en la actualidad, pero Costa Rica actualmente, al igual que Guatemala y otros países de la región, han logrado generar una producción cinematográfica muy con unos alcances muy grandes para un país con unos recursos tan pequeños. Y eso además ha generado una dinamización, unas formas de acceder a diferentes mercados audiovisuales, películas que están yendo a mercados europeos, al mercado norteamericano, películas con una relación de audiencia aquí en Costa Rica, la película de Miguel, por ejemplo, con más de 1 millón de espectadores, películas que le dan la vuelta al mundo, como la de Dinga. Esas experiencias son muy particulares y generan una posibilidad laboral muy interesante que como país siento que no hemos sabido aprovechar y que estamos dejando ir una oportunidad muy grande de generar trabajo digno. Y lo digo también porque desde la docencia estamos en un país en donde hay muchas escuelas de audiovisual y sin embargo no hemos generado una estructura, esta estructura concéntrica que decía Gilda, para que podamos darle sostenibilidad o inclusive llevar todo ese potencial, todo ese talento más allá. Porque si hay algo que a mí me sorprende es que en este país tan pequeño haya tanto talento. O sea, de verdad, dando clases, muy a menudo te das cuenta de que el talento está por todo lado. Lo de las oportunidades es donde creo que están los mayores retos. Y también están los mayores retos porque la producción audiovisual es cara, es compleja y no necesariamente todo el mundo puede sustentarla. Y ahí es donde se necesita un país que dinamice su producción audiovisual, su producción cinematográfica de manera integral, entre los sectores, entre el Estado, entre lo privado y que movilice las posibilidades de cada vez más tener una imagen propia, que creo que
coordina estos dos puntos, el de la educación y el del trabajo. Siempre quito el micrófono para no hacer ruido durante la exposición y luego empiezo a hablar. Y no. Muchas gracias, Iván. A mí me parece que, bueno, es que es otro dilema también, ¿verdad? Porque mencionaste un tema que es fundamental, que es el de la alfabetización audiovisual. Y de nuevo, en un mundo donde el 82% de lo que se consume por internet es audiovisual, creo que las y los jóvenes y las y los niños van a tener que empezar a recibir esta alfabetización audiovisual desde niños, no solamente para consumir, sino también para producir, porque es el lenguaje en el que es un lenguaje que tiene poder político y tiene poder económico, ¿verdad? A pesar de que le ha tomado a las esferas políticas, especialmente en Costa Rica, mucho tiempo darse cuenta de la importancia que tiene el lenguaje audiovisual, en realidad ha ido ganando fuerza, ¿verdad?, desde el siglo pasado, y los países que lo han desarrollado y que se han convertido en los principales exponentes de la producción audiovisual tienen un control que se ha extendido por el mundo. Entonces, Costa Rica no se puede quedar por fuera de esa participación, ¿verdad? Pero entonces, ¿hasta qué punto vamos a alfabetizarnos y nos vamos a convertir todos entonces en voceros, en productores, productoras, ¿verdad? ¿Y hasta qué punto se quiere que esto, que digamos que siga siendo un oficio profesional, ¿verdad? Yo pienso que todo está en transformación en este momento, es como un momento donde todo está por ver qué ocurre, ¿verdad? Y si ya tenía, de nuevo, si ya veníamos con esta crisis, la pandemia lo que hace es como ponerlo sobre el tapete de nuevo. Yo quería, digamos, como tirar un par de preguntas para generar diálogo un poco inspirada por lo que ustedes han estado planteando. Y de nuevo, en relación a cuál es el papel que jugamos como productoras y productores audiovisuales, en el sentido de, yo creo que el arte y la cultura cumplen una misión de, por un lado, acompañamiento de la realidad, de reproducir la realidad, pero también tienen una incidencia de transformar esa realidad. Y si estamos hablando de que la Agenda 2030 está planteándose la transformación del mundo en un mundo más equitativo, ¿qué posibilidades ven ustedes de que efectivamente nuestra participación implique crear ese nuevo mundo? Es decir, a ver si me explico. Creo que podría uno aspirar a que los contenidos audiovisuales ayuden a crear ese nuevo mundo o no, o eso es demasiado iluso, pretender que la producción audiovisual o que los contenidos audiovisuales tienen ese poder. Pues yo creo que es clarísimo que tienen el poder. Yo creo que lo que corresponde es hacer coherentes con la responsabilidad que ese poder implica. O sea, a que desde nuestras posiciones seamos coherentes con los mensajes que desarrollamos a través de las producciones. Yo sí creo que con este tema de la democratización de la producción, que tiene que ver un poco con lo que habló también Iván, de la necesidad de poder entender el contenido, de poder entender cuando es real, cuando no es real, porque también hay algo que está sucediendo, es que esta línea empieza a ser mucho menos clara para las audiencias, sobre todo cuando estamos desarrollando géneros como los realities, que tienen poco de realities y tienden a ser mucho más ficcionados, y no siempre la audiencia tiene la capacidad o la educación de poder entenderlos y asumir los mensajes como ficción o como realidad. Entonces, yo creo que uno de los puntos más importantes, que creo que es cuando llegamos a una posición donde podemos producir a cierto nivel, donde además tenemos acceso a grupos más grandes de población, seamos responsables en la manera que nos comunicamos, con los mensajes que propagamos, y sobre todo conscientes de que muchos de estos puntos que están identificados son puntos
que no solo son claves para tener un mundo ideal, que estamos lejos de tener un mundo ideal claramente, yo creo que son claves para poder realmente mantenernos viviendo en la tierra, porque por ejemplo, si no actuamos de una manera coherente con el ambiente, o sea, estamos encaminados hacia un mundo donde nuestra propia permanencia en el planeta está en riesgo, simplemente porque no vamos a tener la capacidad de vivir en él con las condiciones que estamos acostumbrados desde el aire, el agua y demás, a no ser de que actuemos. Y yo creo que así como es concreto a nivel ambiental, es concreto a nivel social. Y yo creo que pues cuando hablamos de tendencias, también es importante ser como coherentes a nivel de asumir responsabilidades, básicamente. Gracias, Dinga. No sé si alguien más quiere comentar. Yo quiero hacer una pequeña exhortación. Me parece importante, por eso yo sacaba lo de la democratización de los medios, más que de los medios, porque los medios no son generalmente democratizados. Eso es, hay veces es una falacia. El bajo costo que tenemos hoy para adquirir equipos para hacer esto, a mí me lleva a pensar de que no se trata del equipo. Podemos tener equipos sofisticados, podemos tener equipos básicos. El problema no es el equipo, porque los equipos no son los profesionales, sino quien los maneja. Desde ese punto de vista, yo pienso, ya que estoy entre cineastas, cuando uno se pregunta qué es una buena película, sobre todo en países como los nuestros, con limitaciones tan grandes, con limitaciones no solamente de recursos, sino hasta de público. Si usted hace una película en China y te la ve un 10% de la población, ya pagaste la película. Si usted hace una película en Costa Rica y te la ve un 10%, no cubrís ni los viáticos. ¿Qué es una buena película? Básicamente un buen guión. ¿Y qué es un buen guión? Un proceso de investigación serio, comprometido. Que nosotros podamos distinguir entre verdad y realidad. Porque lo que hay veces la realidad para alguien no es la verdad necesariamente. Son dos conceptos distintos. Entonces, yo quiero decir que cuando apuntamos, está bien, todos esos, a mí me parece fantástico que haya, que nos organicemos, que la gente de los medios audiovisuales se organice. Esto no es tampoco nuevo. Ya ha habido experiencias con gente, hemos trabajado con actores, con gente del arte, con productores audiovisuales, y a la hora de la llegada no hay una cohesión que nos permita tener un movimiento organizado como si lo tienen en otros países para hacer una producción, valga la redundancia, propositiva, no crítica solamente, sino proponer cosas distintas, qué es novedoso, cómo lo veo, y eso en función no solamente de lo que nosotros queremos, sino también de nuestro público. ¿A quién nos vamos a dirigir? ¿Cuál es el lenguaje? Por eso yo sacaba el TikTok, que me parece que es el ejemplo más claro de lo burdo que se puede hacer comunicación, porque hoy cualquiera puede hacer comunicación. Agarra un teléfono, en un teléfono mismo puede editar, en un teléfono mismo puede publicar. Ahí lo que hay que ver es cuál es el papel que está cumpliendo los mensajes que masivamente se están haciendo. Reitero, me parece muy bien lo que decís, es parte del compromiso de nosotros como comunicadores saber qué decir y cómo decirlo, porque los lenguajes cambian permanentemente. Hoy también estaba leyendo que cada vez tenemos más ignorantes en la infancia, porque están tan pegados a los medios electrónicos que no tienen tiempo para ejercitar el cerebro y ver alternativas constructivas como el arte, como la historia, como la danza, cosas distintas que realmente desarrollen el cerebro de los niños y de los adolescentes. Ese es el público que nos estamos enfrentando, un público que no lee, un público que si usted, dependiendo del discurso, te entiende la mitad porque la mitad de las palabras no las entiende.
Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el reto nosotros como comunicadores? También distinguir ese público al que nos estamos dirigiendo. ¿Y qué es lo que queremos decir? ¿Y qué es lo que queremos provocar? Porque hay veces, yo no estoy encasillando a nadie, decimos, voy a hacer una producción. Yo siempre pregunto, ¿qué es el concepto de Chaplin? Gran maestro cinematográfico. Chaplin siempre se planteó, yo voy a decir eso, pero que lo que más importaba es, ¿para qué lo voy a decir? Ese fue el éxito. El éxito fue de él, productor, director, actor, pero un terrible investigador del contexto social en que se movía. Entonces, a mí me parece que, reitero, los profesionales no son las máquinas y nunca lo serán, por lo menos en lo que nosotros tenemos de vida y muchas generaciones más. Es quien las maneja, pero quien las maneja tiene que tener conceptos claros que generen discusión, reflexión sobre problemas y estimularle el cerebro a nuestro público. Eso un poco para… Gracias. A veces no… ahora sí me están oyendo. A veces no logro captar todo lo que están diciendo. Tenemos con dificultad de audio, pero espero haber captado la esencia de lo dicho. Estoy preguntándome si, como me parece que señalaste algo muy, muy relevante, que lo importa, a pesar de que estamos diciendo que la tecnología nos permite democratizar y que hoy por hoy todos tenemos un teléfono, todos podemos salir a grabar, que esas otras habilidades, como la que mencionaba antes Miguel, de la narración, la que mencionaste ahora, que tiene que ver con el pensamiento crítico también, ¿verdad? Con cómo enfrentamos la investigación y la escritura de un guión. O sea, todas esas habilidades están todavía… el acceso a formarse y a educarse en esas habilidades está todavía siendo totalmente exclusivo, ¿verdad? Hay una buena parte de la población que no tiene acceso a una formación en producción audiovisual. Entonces, ¿verdad? ¿Qué tan…? Porque decíamos, es que hace 20 años era solo unos cuantos los que podían producir. Yo creo que todavía se trata de gente de clase media, alta, cuánto cuesta estudiar cine, cuánto cuesta estudiar producción, quiénes son, la minoría la que puede entrar a una universidad, ¿verdad?, a formarse, y todavía todos los otros colectivos que han sido, digamos, excluidos o discriminados históricamente, siguen sin acceso a una formación en producción audiovisual. Entonces, ¿cuándo es que vamos a lograr de verdad democratizarla y cómo? ¿Verdad? ¿Cuáles podrían ser mecanismos que realmente volvieran inclusivo este oficio? Tiro bombas atómicas. Yo quería ahí señalar algo interesante, que, a ver, no es una solución, por supuesto, porque lo que planteas, Gilda, más bien es un gran reto, pero cuando se creó el Centro de Cine en los 70, se trabajaba mucho sobre la premisa de darle voz a quien no la tiene. Y es interesante porque parece una premisa democratizadora, pero desde el origen de la premisa, que no se la inventó el Centro de Cine, es una idea que viene internacionalmente, había una relación de poder entre el que no tiene voz y el que sí la tiene, y el que sí puede darle la voz a la otra persona. Entonces, desde ahí se genera una relación de poder en la cual yo creo que desde una perspectiva casi como filosófica o ética de cómo aproximarse a la comunicación audiovisual, deberíamos pensar cada vez más no en darle voz a quien no la tiene, sino en darle la cámara, darle la educación, brindarle el micrófono y que sea el constructor de su propia voz. Porque lo que hemos visto constantemente somos hombres blancos viajando a una comunidad indígena a hacer un reportaje sobre la comunidad, el centro yendo a la periferia, y esto no necesariamente está empoderando o está construyendo voces propias de la identidad. Pero eso que nosotros hablamos aquí en Costa Rica, entre, por ejemplo,
las relaciones que hay entre el centro, entre el área metropolitana y comunidades que podríamos pensar que históricamente han estado al margen, igual nos pasa a nosotros. Es lo mismo que pasa entre un centro como Hollywood, como centro de producción, y un país latinoamericano pequeñito tratando de construir su propia imagen y su propia voz. De alguna manera es como un fractal, como que se repite esa relación del que es dueño de la voz, del megáfono, de la amplificación y del conocimiento, pero al mismo tiempo es un modelo que se reproduce hacia adentro de las comunidades. Y creo que nuestro reto ahí puede estar como en un primer paso, nuevamente, en no dar la voz, sino en dar todas las herramientas, inclusive las académicas, para que sean cada uno dueño de su propia voz. Algo que leía y es hoy, un poco lo que hablabas, perdón, Miguel, ya te doy la palabra solo para repreguntarle a Iván. Cuando hablabas de cine comunitario, ¿te referías a un poco a eso o a procesos en los que de repente se lleva la producción de una película a una comunidad? Un poco las dos cosas. Yo creo que la crisis a la que se va a enfrentar la producción de ficción, por ejemplo, en países como los nuestros, en esta crisis económica que viene en los próximos años, nos va a obligar a pensar en cines mucho más, en películas o en historias audiovisuales mucho más compactas. Creo que eso es, ya sea por la situación económica o por la misma situación de la pandemia, que vamos a tener que tener equipos de producción más pequeños. Eso nos va a llevar como a producciones más compactas, pero también porque creo que una forma interesante que ha venido sucediendo orgánicamente es la relación que hay de construir una historia en una comunidad con la comunidad como protagonista, que no estamos inventando nada nuevo, es como el cine comunitario, el documental participativo, pero esto llevado un poquito más allá, que sea la misma comunidad la que sea protagonista, que sea parte de la construcción de sus historias, que pueda ser parte inclusive como del proceso de producción y que después sean los mismos perceptores, consumidores, audiencia de estas mismas historias y ojalá en un segundo paso constructores de sus propias películas. En eso pienso cuando pienso en un cine comunitario, un cine que se piense desde todo el flujo de producción en el usuario final, más bien como un protagonista. Gracias. Miguel, por favor, te interrumpí. No, eso, bueno, lo que estaba diciendo Iván me parecía súper súper interesante porque sí nos ha tocado a todos de alguna u otra manera. O sea, siento que esa existencia de TikTok, de básicamente uno tiene que hacer, replicar lo que hace otra persona y el chiste está en ver cómo lo replica mejor o cuánta gente más lo comparte y así, y esa es la ganancia que hay. Digamos, hoy estaba leyendo una noticia de las pérdidas que están teniendo los cines en Estados Unidos por la pandemia y también cómo eso estaba obligando a cambiar el modelo de cómo antes se percibía que una película era un éxito o no, porque ya decir que metió $1,000 millones no es una posibilidad para la distribución en Estados Unidos en este momento. Entonces, hablaban incluso de cómo más bien es algo bueno, que no se salga como con números para no darle un tag de precio económico al valor real que tiene una obra cinematográfica, porque realmente todos sabemos que una película puede costar $1,000 millones y ser una cochinada, ¿verdad? O puede ser una cosita pequeña de $10,000 y todavía sigue siendo algo inaccesible para mucha gente y ser una joyita chivísima, ¿verdad? Por ponerlo en esos términos. Yo creo que lo que vos planteas, a mí me parece que es la mejor, o sea, sí, al final de cuentas, algo que hemos perdido es eso, que hemos perdido como oportunidad, es como un empoderamiento de ese acercamiento y de crear nuestras propias historias de la forma posible en la que, y aún así estamos adaptándonos y lo estamos haciendo porque por algo existen estas pelis que a mucho orgullo hemos hecho aquí, ¿verdad? Todos. Pero me parece que, yo quiero nada más hacer un paréntesis y solo como algo que normalmente lo digo en privado, pero hoy quisiera
como decirlo en público, y es que, por ejemplo, las pelis o los esfuerzos que ustedes han hecho, la verdad es que sí me parecen súper valiosos y siento que van dentro de esa construcción de lo que yo aspiro a que eventualmente llegue a ser la industria de cinética, porque, Dima, ustedes están, vos con tu peli le estás dando una voz realmente, pero además estás haciendo protagonistas a estos actores, o sea, ya a mí me pareció chivísima ver a Marenco, ver a estos personajes, hacer ellos mismos, o sea, hacer sus problemas diarios y trasladarlos de una forma muy orgánica y de la forma en que yo conozco a estos actores, entonces sé la línea tan cortita que hay entre lo que… y ahí está la genialidad, digamos, de esa obra. Entonces te felicito por eso, igual a Gilda, yo paso diciendo que Violeta es una, tal vez la peli más, que más me ha tocado a mí fibras. Recuerdo que en una de las escenas, la actriz que… se me escapa el nombre ahorita. Eugenia. Sí, Eugenia tiene un flashback y piensa en sus abuelos. Y a mí me pareció tan valioso darle meter esa imagen en algún chico que va a llegar a decir, madre, mis abuelos tienen abuelos. O sea, claro. Qué potentes son ciertos mensajes que sí se han dado, que me parece que van dentro de una construcción propia. Y no, ni qué decir más de Keylor, que sí, y que a mí me parece chivísima que podamos tener chicos que puedan saber de dónde viene un chiquillo que está atajando en el Real Madrid, que es la forma más simple de hablarle a un chico. Yo me acuerdo que yo estaba en el cine ese día con mi hijo y Keylor le ofrece comida a la mamá o algo, están viendo, y le digo yo a Santi, porque él tenía una pizza, y le digo yo, ¿qué más? ¿Usted cree que Keylor no le daría pizza a la mamá? Y entonces él me ofreció un pedazo de pizza, o sea, y creo que ese es el valor que realmente pueden hacer estas obras. Creo que sí hay un valor muy grande en lo que estamos hablando. Somos un nicho dentro de un nicho porque somos costarricenses, tenemos nuestra propia historia que es muy diferente y que se puede rescatar y puede servir para construir, para acercarnos. Entonces creo que hay una oportunidad ahí, tenemos que aprovecharla y sí, ojalá existiera la plataforma cultural. Y la plataforma política que permitiera eso. Sí siento que somos el lenguaje audiovisual es el lenguaje del siglo actual y sí creo que hay que enseñar a la gente a hacer una lectura. Siento que la verdad es que todos estamos con ciertos puntos que son bastante claros y que sí valdría la pena tratar de promover lo más que se pueda para conseguir objetivos de este tipo. Yo solo quería decir que creo que hablando de cómo hacer que estas periferias se manifiesten de una manera concreta como personajes, como historias, va más allá justamente de que nosotros accedamos a ellos de alguna manera, sino justo como por medio de la educación los podemos empoderar, porque yo creo que las voces en realidad no se manifiestan hasta que las personas sepan que su voz tiene un valor y que pues además necesita ser escuchada de alguna manera. Y yo creo que eso se logra solo a través de la educación. Pues yo creo que aquí también hablamos desde cierto punto de privilegio, porque pues todos nos graduamos de un colegio, posteriormente fuimos a la universidad, en algunos casos pudimos inclusive salir del país. Yo en realidad cuando me gradué del colegio existía solo el INAH para estudiar producción audiovisual, y a los 16 años hice el curso de 4 meses de INAH, me gradué y después salí del país, pero bueno, tuve la oportunidad. Yo creo que es también reconocer cómo concretamente podemos realmente ser, no solo ser gestores de sostenibilidad, sino cómo mantenemos esto que permite que personas con menos recursos y tal vez en una posición menos privilegiada, ya sea por lejanía o por cuestiones socioeconómicas, sí puedan tener acceso a educación. Yo creo que estamos también en un punto súper importante porque estamos viviendo un momento donde esos recursos para la educación de personas que realmente lo necesitan, sobre todo una población infantil, está en riesgo actualmente por la situación económica del país y los recortes que se han hecho. Entonces yo creo que es un poco difícil hablar de sostenibilidad y de educación cuando justo en este momento estamos cortando recursos que van a garantizar que niños que en este momento tienen 6-7 años que están en la Carpio no van a poder ir a esos programas que justamente les generan un poquito de luz y la posibilidad de identificar que sus historias pues
pueden salir, que ellos mismos pueden crear una realidad alterna a la que viven puntualmente. Hay un elemento que creo que algo está cambiando y nada más, bueno, Miguel, gracias por el comentario y que hiciste antes también, y creo que tiene que ver con la visibilidad de lo que hacemos, porque hoy estamos aquí conversando desde el Colegio de Periodistas y más pequeñito dice profesionales en comunicación, pero si es el colegio que está aglutinando a muchos profesionales de la comunicación. Y les cuento que yo hace 10 años toqué la puerta de este colegio para una de las primeras defensas en las que me involucraba de una ley de cine en Costa Rica y no tuve una recepción. Así que cuando recibo esta invitación de, hey, vamos a hablar de audiovisual y veo que hay un grupo de cineastas, de productores audiovisuales dialogando en este foro, me parece que se está empezando a generar una visibilización en un foro que no nos participaba antes, y creo que está cambiando también eso un poco la mentalidad, no solo del que organiza, sino también del que le puede llegar a este foro y de generar un poquito más de estas conciencias alrededor de lo que nos parece importante de lo que finalmente hacemos, que tiene que ver no solo con la producción audiovisual por la producción audiovisual, sino que lo que nosotros hacemos genera pensamiento, pero también genera emociones. Cuando yo pienso en todo lo que invierte un país como Costa Rica para promover su imagen país, y usted puede ver las imágenes más hermosas de la naturaleza, pero si no le pasa por la emocionalidad, si no le pasa por la racionalidad, es como invertir en una hermosa foto, y internet está llena de hermosas fotos, pero la diferencia está cuando a la gente le conecta con una historia, y creo que eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, contar historias que conectan, que activan racionalmente o que activan emocionalmente a las personas que los están viendo y que están generando un cambio, y creo que ese cambio nos hace estar aquí al día de hoy, lo cual me parece que también algo estamos avanzando en estos objetivos, tal vez no tanto en lo idílico, pero algo estamos avanzando. Luis, creo que no te escucho, ¿verdad? Ahí como tal vez puedas tomar el micrófono de alguien más. Aló, ahora sí. Ahora sí. Me parece muy interesante lo que están diciendo acá. Y es tan interesante como pensar lo que vos estabas planteando, que me gustó mucho. Una forma también de democratizar no es solo permitirle herramientas a ciertos públicos que nunca han tenido, sino ser compañeros y acompañantes de procesos, que me parece muy importante. Porque la creatividad y la inteligencia, como yo siempre le digo, si usted la ejercita, se desarrolla. Y nadie tiene el patrimonio de la inteligencia y la creatividad. Son oportunidades que se presentan. Y lo es cuando vas a comunidades distintas. Hace poquito, perdonen el ejemplo personal, estuve en Talamanca grabando unos… tienen que dar alcohol. Unos cortos para un organismo internacional y que era realmente interesante cuando ve y te das cuenta que las realidades de las gentes son distintas a las que nosotros podemos interpretar. Por eso también pasa por un proceso de respeto de lo que nosotros vamos a decir y de lo que nosotros podemos acompañar. Y había una señora que le estaban dando un financiamiento a mucha gente y la señora dice, bueno, yo lo que quiero es un caballo. Y uno se puso, ya casi que era como un cuento de García Márquez, porque estaban dando financiamiento para actividades productivas y ella lo que pedía era un caballo. Y una señora como de 70 años trabajaba. Y yo pregunto, ¿y para qué un caballo? Porque es el único medio que yo tengo para sacar mi producción de mi finca a la calle para que lleguen a recogerla. Si vos no te enterás de ese tipo de cosas, impones ideas, impones ideología,
impones muchísimas cosas y respetando realidades e historias distintas. La historia de la gente de Talamanca es distinta a la gente de la historia de Limón, por decirlo de alguna manera, y que están muy cercanos. La historia de la gente de la meseta central es completamente distinta dependiendo del barrio, así como nos cambia el lenguaje. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es el lenguaje de los ticos? Depende de la zona. Si es de un barrio popular, hablamos distinto. Si es de un barrio mucho más humilde y sencillo, hablamos distinto. ¿Cómo incorporar esto? ¿Cómo ayudarles a construir historias, que es lo que están diciendo, y que nosotros seamos parte de ese proceso? Y aquí hay una pregunta importante, es ¿cómo lo hacemos? Cuando digo cómo lo hacemos es ¿dónde tenemos recursos para poder hacer esas cosas que son mágicas que le estás planteando? Yo quisiera tener la posibilidad de hacer 10 películas, pero es que ya sabemos la frase, tenemos dos vidas, la que vivimos y la que soñamos, y hay veces la que soñamos es, sí es utopía, pero por lo menos la utopía nos permite seguir luchando para trabajar por ese tipo de cosas. Entonces me parece importante que la discusión también pensemos, ahora que estábamos hablando de organización, cómo buscar, aprender a buscar recursos para producir, que eso es lo que nos cuesta. Y seamos claros, por lo menos yo trabajo de manera independiente y cada vez que termino una producción X, es como cerrar la empresa. Si ya no tenés otra producción al hilo, sos un desempleado. Y entonces viene la pregunta es que sí tenemos gente talentosa, que sí hay gente, hombres y mujeres del área audiovisual sumamente talentosos, el problema es la posibilidad de explotar ese talento por ausencia de recursos o por falta inclusive hay veces de saber manejarse para buscar recursos. Gracias, Luis. Bueno, se nos ha ido el tiempo, ya son prácticamente las 8:30, pero quería compartirles un comentario que tenemos en Facebook y que de nuevo nos devuelve, creo yo, a una paradoja. Dice Manuel Vázquez, problemas del medio audiovisual, pandemia, despidos, precarización laboral, crisis en el sector o subsector y ausencia de sostén planificado, entre otros tantos inconvenientes. También la realidad nacional adversa con una importación indiferente de productos extranjeros que vienen subsidiados y sustentados por sus países de origen, con baja inversión y difícil de competir. Es imprescindible que se perciba el valor cultural y económico de las producciones nacionales, además de reforzar la formación técnica, donde muchos están aprendiendo el arte y se transforman en parte de una estrategia de inversión pública y privada para la elaboración del audiovisual. Yo creo que este comentario también toca, digamos, un tema que obviamente no podemos extendernos ahora para hablarlo, pero y por eso digo yo que es paradójico, porque escuchándolos hablar, por un lado hay como una sensación de optimismo. Yo siento que Costa Rica, ¿verdad? La producción audiovisual en Costa Rica ha llegado a un nivel muy interesante, que tiene, digamos, grandes posibilidades. No solamente se han ampliado las posibilidades de producción, sino también de distribución. Se han ampliado las voces y también se han multiplicado los espacios. No todo lo que quisiéramos, pero van en ese camino. Y a la vez, la situación de la producción audiovisual hoy, en esta pandemia, es de una crisis terrible, ¿verdad? Se han paralizado muchísimas de las producciones. Yo creo que las últimas producciones que se han podido filmar durante la pandemia son excepciones, ¿verdad? Veníamos produciendo a veces 15, 18 largometrajes por año. No estamos viendo eso, se ha paralizado todo, incluso el sector de publicidad, que es uno de los más fuertes, digamos, dentro de la producción audiovisual. Entonces, encima se han venido los recortes de cultura que van a significar la paralización de fondos y de, ¿verdad?, del Centro de Cine y de muchos de los fondos que están permitiendo este auge, ¿verdad? Entonces, de repente, yo digo que es paradójico porque nosotros, los productores audiovisuales, las y los, estamos ahora en una situación en donde formamos parte de los grupos vulnerables, ¿verdad? A pesar de que
muchas de las autoridades no lo reconocen. Entonces estamos viviendo una situación tremenda. Es como que hay muchas oportunidades para crecer, pero la situación real, inmediata y concreta de muchas familias es no tener cómo llevar comida a la mesa. Es una contradicción enorme. Pero yo, ¿verdad? Creo que que esta mesa nos deja, este foro nos deja como un montón de preguntas y de cuestionamientos, digamos, por lo menos siento que nos ha trazado líneas de por donde deberíamos avanzar, de donde, ¿verdad? Tendencias, como bien decía el título. No sé si alguien quiere agregar algo más como para cerrar. De todas maneras, voy a aprovechar para agradecer a Colper por este espacio para el diálogo, que me parece fundamental, especialmente ahora que estamos en una situación de aislamiento. Todos estos espacios de diálogo son, creo yo, fundamentales. Y, por supuesto, agradecerles a ustedes, a Luis, a Dinga, a Miguel y a Iván por ¿verdad? Por compartir con el público y entre ustedes ideas que me parecen retadoras y muy lúcidas. También a Alan y a todos los que están detrás de cámara organizando el foro, agradecerles muchísimo. Y no sé, si alguien quiere como palabras de cierre, por supuesto, bienvenidas. Yo creo que nos estamos enfrentando a algo que apenas estamos empezando a explorar, es cómo seguimos siendo profesionales del medio audiovisual en medio de un proceso en el que todos los procesos tradicionales se ven retados de una manera crítica desde el mismo hecho de que lo que hacemos depende de un equipo, o sea, no es algo que sea posible a no ser de que sea durante un proceso de desarrollo a nivel individual, o sea, necesitamos trabajar con un grupo de gente. Yo he participado pues, en varias filmaciones, de hecho hoy tuve un rodaje en el cual efectivamente éramos muchas menos personas de las que se acostumbran a estar en un rodaje, todos estábamos con mascarilla, y se tenían en cuenta una serie de medidas. Yo creo que uno de los retos es que, pues, si bien es cierto, en las producciones tratábamos de ser muy conscientes del ambiente, de los materiales de desecho, pues la pandemia nos pone a prueba porque pues, se tiene que individualizar desde los contenedores con los que comemos, por ejemplo, o sea, se genera mucha más basura hacer un solo día de rodaje. Nos permite, al ser equipos de filmación más reducidos, de alguna manera hace que la posibilidad de que estas filmaciones sean un recurso de empleo y además que lo que generan se diluye a través de varias personas y varios sectores también se ve disminuido. Yo siento que, estamos viviendo un momento como de mucha exploración y definición para entender cómo lo hacemos. Yo lo he vivido en equipos chiquitos, ahorita me estoy, yo en realidad lo que estaba haciendo era un comercial, no he estado haciendo un largometraje, pero estoy justo en preproducción de un largometraje y claro, las condiciones para poder, por ejemplo, garantizar que la gente entre al rodaje sana y se mantenga sana, tiene implicaciones además de costos altísimos. Entonces, yo creo que estamos en un punto que es difícil sacar conclusiones, simplemente nos hace como encontrar los valores, enfocarnos en las necesidades, en los valores y de alguna manera entender cómo nos mantenemos, tanto para generar empleo como mantenernos nosotros mismos y seguir siendo productores en lo que viene, básicamente. Gracias, Dinga. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, yo para seguir de necio hablando, primero quiero agradecer la invitación. Me parece que estos espacios de intercambio lo enriquecen y ponen en la mesa temas de suma importancia. Me parece que sí, la pandemia, como se ha dicho acá, ha cambiado todo. Y el contexto sociopolítico, geopolítico, mundial también ha cambiado muchísimas cosas. Creo que estos espacios nos permiten reflexionar
sobre hacia dónde vamos, qué es lo novedoso que podemos plantearnos nosotros como productores audiovisuales. Porque evidentemente lo único que no cambia es el cambio, y entonces tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Y agradezco al Colegio de Periodistas por este espacio y que ojalá sigamos generando reflexión y discusión sobre temas que tienen que ver no solamente con los productores, porque somos los menos, sino único a que… Gracias, Luis. Yo quería decir así como también para finalizar que sí, que a mí me parece que parte de la naturaleza del gremio de productores y productoras audiovisuales se caracteriza por una terquedad y por una incapacidad de quedarse quieto. Somos naturalmente incómodos y eso puede ser muy bueno, porque esa incomodidad nos hace cambiar nuestro entorno y nos hace querer contar nuestro entorno y seguirnos moviendo de la manera que nos tengamos que mover. También esa misma terquedad nos va a mover. Yo sí creo que, volviendo como a las metáforas audiovisuales, estamos como en un anticlímax del cine. Sí debo decir, hay muchas cosas como país, como comunidad nacional que tenemos que hacer, que están pendientes, que venían previas a la pandemia y no son culpa de la pandemia. Tenemos un país que tiene una cinemateca abandonada, somos un país de los últimos de Latinoamérica sin ley de cine y somos un país con un montón de talento, de historia y gente que trabaja y vive de esto. Entonces creo que esa terquedad nos tiene que seguir moviendo a encontrar formas de seguir no solo resolviendo nuestros proyectos personales, sino resolviendo cómo mantener este oficio, cómo mantener este sector creativo y respirando. Es difícil pensar sobre cuál es el panorama, cuál va a ser la tendencia en Costa Rica, porque somos tropicalmente cambiantes, eso es como parte de nuestra naturaleza. Pero espero como que este diálogo también invite a generar diálogos posteriores. Muchas gracias al colegio por la invitación y gracias a todos ustedes también que están acá. Sí, yo nada más me despido también con un agradecimiento y… Yo también comparto un poco el optimismo de Iván de lo que pueda pasar, de la manera en que ha venido sucediendo de una u otra manera, hemos logrado contar nuestras historias. Sí creo que hay que contar con esa plataforma que no se cuenta, pero realmente son momentos donde también se van a abrir ventanas y esas ventanas van a ser oportunidades. Entonces, lo positivo, lo que me gustaría dejar como un mensaje final es que al final de cuentas sí está esa posibilidad de ocupar esa ventana y ojalá que nos pongamos esos objetivos más bien como metas y realmente tratar de alcanzar algo dentro de lo posible, pensando en que vamos a dejar un legado audiovisual que al final de cuentas va a contar un poco de lo que somos en este momento y es importante hacerlo, entonces sigamos en esa lucha. Gracias, Miguel. Bueno, gracias a los cuatro. Yo creo que me gusta esa imagen de que la terquedad nos haga salir adelante y de que tenemos de verdad, creo yo, que ir a por esas pantallas y por esos espacios a conquistarlos, ¿verdad? Y por ahí cuando estaba leyendo sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se planteaba que tenía que ser una labor conjunta entre gobierno, sociedad civil y empresa privada. Y sin duda alguna me parece que deberíamos como retomar la idea de trabajar como, digamos, de que este es un momento para la unidad, no solo de esos espacios, sino también dentro de la misma industria audiovisual, de todos los actores que trabajan en esta cadena de producción, que es la producción audiovisual. Creo que es un momento para unir esfuerzos y no para dividir. Y que obviamente si teníamos ya un camino duro por delante, pues la pandemia lo ha puesto todavía más cuesta arriba, pero la unión hace la fuerza, así que… gracias otra vez por este espacio y
nos vemos en conquistando esas pantallas de todo tipo. Que estén muy bien y quedan convocados a todas las actividades que siguen en la Semana de la Comunicación, convocados y convocadas, y también a participar y a dialogar en el espacio de Facebook de Colper. Y hasta la próxima.